Bueno, déjenme agacho. Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver, bueno, en el videotutorial anterior vimos cómo en una raíz de cualquier índice nosotros podíamos sacar la raíz, una variable. Ahora vamos a hacer el proceso inverso. Tenemos una variable, por ejemplo, x, y la queremos introducir adentro de esta raíz. Veamos, x, vamos a ponerle aquí 3. Entonces, tenemos ahora una raíz en donde afuera tenemos una variable y adentro tenemos otra variable. Bueno, esa variable está multiplicando a esa raíz. Y bueno, hace rato me agaché porque luego me dicen que no se ve mi cara. Entonces, bueno, para que la vean, ahí está. Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuando tengamos este tipo de operaciones, significa que el elemento de afuera va a estar multiplicando a la raíz. Dicho de otra forma, supongamos que nosotros calculamos esta raíz, supongamos, tenemos x y el resultado, les digo, nada más por decir algo, no estoy diciendo que sea el resultado verdadero, a lo mejor nos da 2, o sea, les digo, nada más es un ejemplo. O bueno, vamos a ponerlo con un ejemplo numérico, raíz cúbica de 8, ahí está. Entonces, tenemos x y enseguida la raíz cúbica de 8. ¿Qué quiere decir? Siguiendo con lo que habíamos visto de jerarquización de operaciones, primero se resuelven las potencias y raíces. Entonces, quiere decir que primero resolveríamos esta raíz. Raíz cúbica de 8 nos da 2. Y entonces, la variable que está afuera, quiere decir que va a multiplicar al resultado que tengamos de la raíz, justo como acá. X por 2 nos da 2x. Entonces, eso es básicamente lo que significa este tipo de operaciones. Que el elemento que tengamos afuera, si se dan cuenta, no está separado por un signo de más o de menos, sino tenemos este elemento de afuera y tenemos esta raíz. Quiere decir que este elemento va a multiplicar al resultado de la raíz, justo como acá. Si fuera una suma o una resta, pues tendría su signo de más o menos. Por ejemplo, x más la raíz, ahí que quiere decir, borramos esto, que esa x se va a sumar con el resultado de esa raíz, raíz cúbica de 8 es igual a 2. Y bueno, ya a partir de ahí pues realizamos las otras operaciones. Entonces, observen que hoy, en este tema de radicales todavía se sigue aplicando esto de jerarquización de operaciones. Es como de esas leyes que se aplica en todas partes. Entonces, volviendo a nuestro ejercicio, teníamos x por raíz cúbica de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta x va a multiplicar a este resultado. Como vimos en el video tutorial anterior, habrá ocasiones en las que a nosotros nos conviene que la variable que tenemos aquí la saquemos por afuera de la raíz. A lo mejor pueda realizar una simplificación o algo así. Pero también, bueno, habrá ocasiones en las que convenga que esta variable la introduzcamos adentro de la raíz. Entonces, ¿cómo le hacemos? Exactamente como habíamos visto en el ejemplo de los números. O sea, lo mismo, cuando nosotros queremos introducir un número a la raíz, aplicábamos ciertos pasos para poder introducirla. Pues aunque sea número o variable, el procedimiento es el mismo. Entonces, escribimos la variable que está afuera, sería x, y la multiplicamos, bueno, más bien la elevamos al índice que tiene la raíz, que en este caso sería 3 entre 3. Hacemos eso precisamente para no modificar nuestra operación original. Sabemos que 3 entre 3 nos da como exponente 1 y x a la 1 pues nos sigue dando x. Raíz cúbica de x. Enseguida sabemos que nosotros podemos separar esta variable. Bueno, el exponente de esa variable quedaría así. Esto es igual a x 3 por 1 sobre 3. Entonces,
sabemos que si nos, si aquel le agrego un 1, 3 por 1, en los exponentes me dan 3. 1 por 3 me da 3. Entonces yo lo único que hice fue que este 3 que tengo en el numerador lo factoricé, de tal forma que este 3 entero va a multiplicar a la fracción 1 tercio. Bueno, voy a borrar esto. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, sigo manipulando el exponente, pero sin modificar la expresión original. Y entonces, ahora sabemos que existe esta ley de A elevado a la N y luego elevado a la M es igual a A a la M por A la N, perdón, por M. Entonces, si se dan cuenta, esto que tenemos aquí se parece a acá. Tenemos nuestra base. Bueno, déjenme aquí le pongo la raíz. Raíz cúbica de X. Tengo aquí este. Tengo mi base, que es X. Tengo dos exponentes que se están multiplicando. Entonces, como mi, esta expresión, nada más estoy trabajando con la de afuera, se parece a esto, voy a regresar aplicando esta ley a este caso. Entonces quedaría, escribo la base, en este caso es x, escribo el primer exponente, que en este caso es 3, y luego, entre paréntesis, escribo el segundo exponente, que es a la 1 tercio, y luego escribo la raíz, raíz cúbica de x. Ahora, todo este término, si se dan cuenta, se parece a esta ley. Tenemos la variable, hagan todo lo de adentro, hagan de cuenta que es todo lo de adentro, x a la 3, elevado a un exponente fraccional. Entonces, esto de x a la 3, véanlo como si fuera una caja. Bueno, voy a borrar todo esto para que no se me confunda. Todo esto x a la 3 en conjunto, véanlo como, ya sabemos que cuando tenemos un paréntesis lo vemos como si fuera una caja. Sería algo así, una caja elevada a la 1 tercio. Ahí está. Ya que se, toda esta caja, como un azul, toda esta caja elevada a 1 tercio. ¿A qué se parece? A esto. Un término algebraico con exponente fraccionario. Entonces vamos a convertirlo a raíz. Escribimos toda esa caja así como está. Esto es igual, sería, ahí está, toda la caja. Luego tenemos, sería aquí uno. Bueno, escribí toda la caja así como está, o sea, con su paréntesis, su variable y todo eso. Esto es igual, el símbolo de raíz. Y ahora colocamos los exponentes. El exponente del numerador va adentro. Aquí el numerador es 1. El exponente del denominador es el índice de la raíz. En este caso es 3. Y esto es igual a, perdón, faltó multiplicar por la otra raíz. Y ahora, si quieren, pues pueden resolver lo que tenemos adentro de la raíz para simplificarlo. Ahora sí, esto es igual, sería raíz cúbica, aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia, multiplicamos los exponentes, escribimos la variable, sería x, 3 por 1 me da 3. Y la otra raíz, raíz cúbica de x. Esto es igual. Ahora, tenemos esta ley. Tenemos dos raíces con el mismo índice. Aquí en este caso observen, dos raíces con el mismo índice 3 que se están multiplicando. Entonces, como son las mismas dos raíces que se están multiplicando, justo como acá, pues los términos vamos a juntarlos adentro de una sola raíz para no estar escribiendo raíz con raíz con raíz. Entonces sería raíz cúbica de 3
y escribimos esos elementos, lo que tenemos adentro de las raíces. X a la 3 por esta X. Y ya nada más simplificamos lo que tenemos adentro. Raíz cúbica, X a la 3 por X, nos da X a la 4. Y ya tenemos el resultado. Ya si ustedes quieren, pues pueden representar esta raíz como potencia. Eso ya depende del uso al que le vayan a dar. Entonces, como ven, fue relativamente simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en videotutoriales anteriores, cuando introducíamos números adentro de las raíces, nada más que ahora son variables, pero el caso es el mismo. Vamos con otro ejemplo. Entonces, este es el ejemplo básico. Todos los demás ejemplos van a ser parecidos, obviamente pues con sus variaciones, pero en esencia pues es el mismo procedimiento. Entonces, el siguiente, voy a repetir este, ¿verdad? Si no, ocupo el nuevo. El siguiente ejemplo, que sea verde. Con otra variable. Z raíz quinta de Z. Ahí está. Es igual. Entonces tenemos una variable que está multiplicando a esta raíz, en donde el índice de la raíz es 5. Entonces, primer paso, la variable que tenemos afuera, la vamos a elevar al exponente, al mismo exponente que tiene la raíz, como forma de fracción, para que no modifiquemos. 5 entre 5 por raíz quinta de Z. Ahí está. Siguiente paso, esto lo vamos a factorizar. Entonces sería igual, quedaría como Z a la 5 por un quinto. Ahí está. Siempre, siempre, siempre vamos a factorizar el numerador de esa fracción. Siempre. De tal forma que quede un entero multiplicado por una fracción. Y la fracción, para que sea lo más simple posible, debe quedar así. Nada más en el numerador un 1 y en el denominador pues el otro número, 5. Y bueno, escribimos lo demás. Raíz quinta de Z. Ahí está. Esto es igual. Ahora, si se dan cuenta, de todo este tiempo siempre trabajamos con el término que está multiplicando a la raíz. La raíz nunca la tocamos, solamente hasta el final. Esto es igual. Entonces ahora tenemos esta expresión que se parece a esto. Aplicamos esta ley. Entonces, de este punto vamos a regresar a este. Tenemos la base, tenemos los dos exponentes que se están multiplicando. Entonces escribimos la base Z, escribimos el primer exponente, que es 5, y luego escribimos el segundo exponente que se está multiplicando, que es un quinto. Entonces escribimos la base, escribimos el primer exponente dentro del paréntesis, en este caso es 5, y el segundo exponente que se está multiplicando lo escribimos afuera, que en este caso es un quinto. Lo volví a repetir porque sentí que me fui muy rápido. Por eso, ahí está. Y bueno, escribimos la demás raíz. Raíz quinta de C. Esto es igual. Entonces ahora, todo esto que voy a encerrar, ya sabemos que cuando hay algo entre paréntesis lo vemos como si fuera una caja. Entonces, una caja elevado a un quinto se parece a esto, algo elevado con un exponente fraccionario. Entonces, todo ese algo lo vamos a transformar a raíz. Escribimos el símbolo de raíz. Escribimos toda esa base que tiene exponente fraccionario, es decir, todo esto, que es Z a la 5. Escribimos el exponente que tenemos en el numerador, que en este caso es 1. En el índice de la raíz va el denominador, que en este caso es 5. Y
luego todo lo demás, la otra raíz, la volvemos a escribir. Raíz quinta de C. Es igual. Ahora, pues simplificamos lo que tenemos adentro de esta raíz. Raíz quinta, una potencia elevada a otra potencia, nos da Z, multiplicamos los exponentes, 5 por 1 nos da 5. Y luego aquí sería raíz quinta de Z. Y esto es igual. Pues ahora tenemos dos raíces que tienen el mismo índice que se están multiplicando, justo como esta ley. Entonces, como se están multiplicando, las podemos juntar adentro de una raíz. Quedaría así: raíz quinta de Z a la 5 por el otro radicando por Z. Y esto es igual, pues ya nada más desarrollamos lo que tenemos ahí. Raíz quinta Z a la 5 por Z nos da Z a la 5. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple, lo mismo que el ejemplo anterior. Vamos con otro ejemplo. Y bueno, si se dieron cuenta, en todos estos ejemplos, la variable que hay afuera es la misma que la que tenemos adentro. Puede haber casos, como en el ejemplo que sigue, en donde las variables sean completamente diferentes. No importa, de todos modos se puede hacer. Por ejemplo, tenemos lo siguiente, veamos. X por raíz cuarta de WC. Ahí está. Entonces, a diferencia de los ejemplos anteriores, pues tenemos una variable que está multiplicando una raíz, pero la variable que tenemos afuera es completamente diferente a las que tenemos adentro. No importa, aunque no haya variables iguales, si nosotros, nada más porque nosotros queremos, pues queremos meter esa X, pues la podemos meter. Entonces va a llegar un momento en el que ya no le van a tener miedo a las matemáticas, sino que literal, ustedes ahora van a manejarlas como ustedes quieran. A lo mejor aquí la operación les dice, tú no puedes meter esa variable porque es diferente. Y como nosotros ya sabemos matemáticas, decimos, a mí no me importa, yo quiero meter esta variable adentro y la voy a meter. Entonces, sonó muy chistoso esto. Entonces, aunque no haya variables adentro del mismo tipo, sí se puede meter. Pero recuerden, esto que hacemos, por eso lo repetí en un principio, se puede hacer cuando el término de afuera está multiplicando a la raíz. Si por ejemplo tenemos algo así, más raíz de algo, ya no se puede hacer, precisamente porque si se dan cuenta, estamos aplicando todas estas leyes, y en todas las leyes los términos que manejamos se están multiplicando. En este caso, como no se está multiplicando, pues no, pues no se podría realizar, no se podría aplicar ningún área. Entonces, forzosamente la variable de afuera, eso sí es la condición, se debe multiplicar por la raíz. Entonces empezamos. El primer paso, lo que nosotros hacemos es, esta variable la vamos a elevar al índice de la raíz. X, 4 entre 4. 4 entre 4 nos da 1. De esa forma pues no modificamos la operación. Y la raíz la escribimos. Raíz cuarta de WC. Ahí está. Esto es igual. Ahora sabemos que en esta fracción del exponente vamos a factorizar el numerador. Esto es igual. X quedaría 4 por cuarto. Y la otra raíz, raíz de WZ, cuarto. Ahí está. Raíz cuarta de WZ. Ahora el siguiente paso, pues es que ya estamos aquí. Una variable que tiene dos exponentes multiplicándose, entonces vamos a expresarlo así. Esto es igual, sería, escribimos la base, escribimos el primer exponente, en este caso es 4, y luego cerramos entre paréntesis
y escribimos el segundo exponente. Cuarto. Por la raíz cuarta de WZ. Ahí está. Y esto es igual. Y pues ya sabemos lo que sigue. Que esta cajita, todo esto, está elevado a un cuarto. Entonces lo transformamos a raíz, que sería de esta potencia con exponente fraccionario, la convertimos a raíz. Eso es igual, con negro. Creo que ahora lo hice en todos colores. Entonces escribimos, bueno, primero el símbolo de raíz. ¿Está? Adentro escribimos todo esto. X a la 4. Luego, su exponente va a ser el numerador, que en este caso es 1. Y el índice de la raíz va a ser el denominador, que en este caso es 4. La otra raíz, así bien, gracias. 4WZ. Ahí está. Y entonces, pues, simplificamos lo más que se pueda lo que tenemos adentro. Pues es igual. Raíz cuarta, aquí es una potencia de potencias, entonces escribimos la base y multiplicamos los exponentes. 4 por 1, 4 por la otra raíz, WZ. Ahí está. Y finalmente, como tenemos dos raíces que se están multiplicando, entonces ya podemos aplicar esta ley. Eso es igual, juntamos las dos raíces que tienen el mismo índice adentro de una. Bueno, las juntamos como una sola, sería raíz cuarta, y los términos, x cuarta, wz. Y observen, ya metí, porque yo quise, esta variable. Obviamente, pues si al final ya no se puede simplificar más, porque esta variable, pues ya no se puede multiplicar con otras. Entonces, ese ya sería nuestro resultado. Pero, como pueden observar, o sea, aunque las variables eran completamente diferentes, yo quise, yo dije, pues no me importa, yo quiero meter esta X, entonces la voy a meter. Y dicho y hecho, ahí está, la pude meter. Entonces, básicamente era lo que les quería decir en este ejemplo. No importa las variables. Puede que de, tanto afuera como adentro estén la misma, hacen el mismo procedimiento, simplificando lo más que puedan y llegan al resultado. O puede que ocurra como en este caso, la variable de afuera sea, no sea la misma que la variable o variables de adentro. No importa. Si les piden introducirla dentro de la raíz, vean cómo se puede. Lo único es que al final, pues ya no se va a poder simplificar más. Porque esta X, precisamente como es diferente a estas variables, pues no se puede multiplicar. Vamos con otro ejemplo. Borramos todo esto. W a la 4 por raíz cúbica de W cuadrada Z. Entonces este es nuestro siguiente ejemplo. Es parecido a los anteriores, nada más que con una pequeña diferencia. En los ejemplos anteriores, la variable que teníamos afuera no tenía un exponente. En este caso sí lo tiene. No importa, se resuelve de la misma forma. Y bueno, observamos que adentro ya tenemos varias variables. Y afortunadamente aquí la variable de afuera es la misma que la variable de adentro. Entonces sí podemos introducirlas y sí podemos simplificar todavía más. Bueno, también observamos que esta variable está multiplicando a la raíz. No hay ningún signo de más o menos que nos esté uniendo. Entonces podemos resolver. Entonces empezamos. Aunque aquí la variable de afuera tiene otro exponente, como no habíamos visto, el procedimiento se hace de la misma forma. No hay ningún cambio. Entonces, esa variable con todo su exponente lo escribimos tal cual, W a la 4, y la introducimos entre paréntesis, precisamente para que no nos confundamos este exponente con los que vayamos a tener. Y entonces, ya que escribimos toda esa variable con todo su exponente, pues ahora lo elevamos como exponente al índice que tiene la raíz, 3 sobre 3. Y la otra raíz, pues la escribimos así como está. Raíz cúbica de W cuadrada Z. Ahí está. Entonces,
4, paréntesis, factorizamos el numerador, quedaría 3 por 1/3 por la raíz cúbica de W cuadrada C. Y esto es igual, si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo. Aunque aquí tiene este exponente, seguimos haciendo lo mismo. Entonces, ahora tenemos esto, algo con dos exponentes que se están multiplicando. Ahora sí le digo algo, porque tenemos esta expresión, algo con dos exponentes multiplicándose. Pues hacemos exactamente lo mismo. Escribimos ese algo, es igual, quedaría W a la 4. Luego, escribimos adentro el primer exponente, que en este caso sería este, a la 3, otro paréntesis, o incluso si quieren podemos usar corchetes para que no se confundan. Ahí está. Y enseguida, el otro exponente, que es un caso. Y bueno, toda la demás raíz. Raíz cúbica de W cuadrada C. Ahí está. Entonces, si se dieron cuenta, fue exactamente lo mismo. Ahora, aunque tiene este exponente, pues todo esto lo vamos a trabajar. Perdón, lo vamos a trabajar arrastrándolo. Observen, W cuadro. O sea, hacemos exactamente lo mismo que dejamos anteriores. Nada más que en vez de escribir la variante solita, la vamos escribiendo junto con su exponente. Va a ser W cuarta, W cuarta, W cuarta y W cuarta. Con el exponente que sigue, pues fui haciendo lo mismo. Primero, escribí el exponente que tiene la raíz. Luego, lo factoricé. Y luego apliqué esta ley. Escribí primero esta cosa. Luego el exponente elevado a otro exponente. Entonces, lo pueden ver como si todo esto, es una forma más fácil de verlo, como si todo esto fuera una caja. Entonces, escribo la caja, la elevo a los exponentes, sigo escribiendo la caja, separo los exponentes, sigo escribiendo la caja, y aplico esta ley, en donde escribo la caja, elevado al primer exponente, elevado al segundo exponente. O sea, no hay ningún cambio, es exactamente lo mismo, nada más que ahora, pues, la variable la estamos viendo con todo su exponente, pero es exactamente lo mismo. Y ahora, aquí, esto es igual. Lo que hacemos, pues es, vamos a simplificar esto que tenemos aquí, porque si se dieron cuenta, en todos los ejemplos anteriores, siempre trabajábamos de esta forma, un paréntesis elevado a un exponente. Entonces, de la misma forma, vamos a simplificar lo que tenemos en el corchete para que sea fácil transformar. Voy a borrar todo esto, nada para reescribir. Entonces, teníamos que W a la 4 elevado a la 3 elevado a la 1/3. Entonces simplificamos lo que tenemos adentro, que pues es una potencia. Entonces escribimos la base, bueno, escribimos el corchete. Ya sabemos que en este tipo de operaciones siempre empezamos desde lo más adentro a lo más afuera. Entonces escribimos el corchete y realizamos la operación que tenemos adentro, una potencia de potencia. Escribimos la base W y escribimos, multiplicamos los exponentes, 4 por 3, 2, elevado a la 1/3. Y bueno, escribimos la otra raíz, raíz cúbica de W cuadrada Z. Ahí está. Y observen, ahora sí, esto ya se parece a esta ley. Entonces tenemos algo elevado a un exponente fraccionario.
objeto sellado transformamos a una raíz. La raíz, escribimos esto que tenemos adentro, W a la 12, ahí está. Luego le escribimos el exponente, que es lo que hay en el numerador, que es un tercio. Y el índice es lo que tenemos en el denominador, que en este caso es 3. Por la otra raíz. Raíz cúbica de W cuadrada C. Y esto es igual, simplificando lo que tenemos adentro de la raíz, tenemos raíz cúbica W, 12 por 1, da 12, y la otra raíz, de raíz cúbica de W cuadrada Z. Ahí está. Y pues, ya tenemos aquí la multiplicación de dos raíces con el mismo índice, las juntamos adentro de una sola raíz. Raíz cúbica de las variables, que sería W a la 12 por W a la 2 por Z. Y pues ya las, si podemos simplificar todavía más adentro, pues lo simplificamos. Entonces sería raíz cúbica, esta W la multiplicamos, sumamos sus exponentes, 12 más 2, 14, Z. Ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, fue relativamente simple, fue exactamente lo mismo. Ahorita ponemos otro ejemplo parecido para que quede todavía más claro, pero fue lo mismo. Entonces, aunque la variable de afuera tenía un exponente, no importa, la seguimos ocupando, le agregamos el mismo exponente, factorizamos el exponente y luego, pues, aplicamos esta ley. Ya después, al final, pues esto que tenemos en el corchete lo redujimos para que no tuviéramos potencias de potencias de potencias, solamente tuviéramos una potencia adentro y un exponente fraccionario afuera. Esto con el objetivo de que lo pudiéramos transformar a una raíz, a la misma raíz de este tipo, para que así podamos simplificar. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo: x a la menos 2, raíz quinta de x cuarta, zw. Entonces, observamos, tenemos aquí la variable, bueno, tiene su exponente, que está multiplicando a esta raíz. Entonces podemos introducir esta variable dentro de la raíz. Bueno, la variable de afuera tiene su propio exponente, no importa, se hace lo mismo. En el ejemplo anterior, pues fue un exponente entero, aquí es un número negativo, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces tenemos lo siguiente, sería x a la menos 2, escribimos la variable con todo y su exponente, y un paréntesis para no confundirnos. Ahora, como fracción le ponemos como exponente el índice que tiene la raíz, que sería 5 sobre 5. Borramos esto. Ahí está. Y bueno, todas las demás raíces las escribimos tal cual. Raíz quinta de x cuarta zw. Ahí está. Y bueno, seguimos haciendo los mismos pasos. Este exponente fraccionario lo separamos como si fuera una multiplicación. Sería x a la menos 2, quedaría como 5 por un quinto. Entonces lo que hice fue factorizar nada más el numerador. Y bueno, escribo toda la demás raíz: x a la quinta por x a la 4 zw. Y esto es igual. Veamos qué más. Ahora, pues vamos a aplicar esta ley. Entonces, A nos representa todo lo que está pegado a los exponentes que se están multiplicando. En este caso es x a la menos 2. Entonces lo escribimos así como está.
mejor acá abajo. X a la menos 2, así como está lo escribimos, escribimos el primer exponente que se está multiplicando, que es 5. Si les hace falta un corchete para diferenciarlo de paréntesis, lo escribimos elevado al otro exponente, que es a la multiplicación. Entonces también esa es otra forma de verlo. En esta ley siempre lo manejábamos que A es una variable, pero también lo podemos ver como que A es todo aquello que está pegado a los dos exponentes que se están multiplicando, como acá. A ahora sería todo esto, ya que es lo que está pegado a los dos exponentes que se están multiplicando. El paréntesis, la variable, el exponente. Entonces, quiere decir que todo eso, que es A, lo volvemos a escribir así como está. Si se dan cuenta, no cambia nada. O sea, mismo paréntesis, misma variable, mismo exponente. Y ya después le voy poniendo los demás exponentes. El primer exponente que se multiplica, elevado al segundo exponente que se multiplica. Y bueno, escribimos todo lo demás. Raíz quinta de x cuarta zw. Y ahora, en esta expresión, pues hay que reducir las potencias de adentro, para que nada más tengamos un exponente adentro y uno afuera, y no haya potencia de potencia de potencia de potencia. Ya ven, esto lo habíamos visto desde los primeros videos y lo volvemos a ocupar. Ya ven para qué lo mostramos. Entonces, si esto es igual, veamos. En este caso, nada más la potencia de adentro. Sabemos que cuando tenemos potencias de potencias de potencias de potencias, empezamos desde la que está más adentro. Escribimos la base y multiplicamos los exponentes. Menos 2 por 5, menos 10. Elevado a la 1 quinto. Y luego la otra raíz. Raíz quinta de x cuarta zw. Ahí está. Y esto es igual. Y entonces, esto ya se parece un poquito a esto. Algo, que en este caso ese algo es x a la 10, a la menos 10, elevado a un exponente fraccionario. Entonces, como tiene un exponente fraccionario aquí, vamos a transformarlo a raíz. Eso es igual. Escribimos el símbolo de raíz. Ahí está. Escribimos todo eso que está pegado en el exponente fraccionario, que en este caso todo lo que está pegado es todo esto, con todo el corchete. O bueno, como ya no hay más símbolos de agrupación, pues podemos escribirlo como paréntesis. Ahí ya es cuestión de cada quien. Entonces, menos, perdón, x a la menos 10. Ahí está. Y ahora los exponentes. Veamos. El numerador, que en este caso es 1. Y el denominador, que es el índice de la raíz, en este caso es 5. Ahí está. Multiplicado por la otra raíz. Sería x cuarta zw. Simplificamos esta potencia de adentro, quedaría raíz quinta, la potencia de otra potencia, multiplicamos los, escribimos la base y multiplicamos los exponentes. Menos 10 por una, menos 10, escribimos la otra raíz, sería raíz quinta de x cuarta zw. Y ahora, pues, como ya tenemos dos raíces que se están multiplicando en el mismo índice, pues esas raíces, pues las juntamos en una sola. Esto es igual, raíz quinta x a la 10, perdón, a la menos 10, por x a la 4 por zw. Y esto es igual, y ya pues aquello que se pueda simplificar, lo simplificamos. Sería raíz quinta, x por x, la escribimos una vez, sumamos los exponentes, menos 10 más 4 me da menos 6, y las
variables que no se multiplican, pues la dejamos tal. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como ven, fue exactamente lo mismo que hicimos en el video anterior. No fue difícil. Entonces, aunque la variable de afuera tenga exponentes, se sigue tratando como hemos visto. La seguimos escribiendo. A todo eso le ponemos un exponente fraccionario, separamos, vamos a llegar a esta expresión. Lo único diferente que hacemos aquí, pues es que como tenemos varias potencias, la potencia, pues nada más redujimos lo que teníamos adentro, para que nada más llegáramos a un monomio con un exponente fraccionario, y así de esto lo pudiéramos convertir a fracción. Seguimos simplificando y llegamos al resultado. Vamos con otro ejemplo.